Bueno, buenas noches, otra noche de los picantes, una noche lluviosa, en realidad es una tarde. Hoy vamos a hacer un top 3 de recomendaciones que nos dieron ustedes. Vamos a empezar por una, que es la que más votos tenía, por eso estamos en el barrio de Boedo y vamos a grabar San Antonio. Así que dentro de un rato van a ver las porciones, vamos a darle un comentario sobre esa pizza y después vamos a hacer dos más, Kentucky y La Rey. Así que en un rato les comentamos las pizzas. Bueno, ya terminamos de comer en San Antonio, ubicado en Juan de Garay y Boedo. Bueno, la porción sale de 30 pesos. Algo interesante que tiene esta pizzería es que si vos querés la porción de mozzarella con aceitunas, te cobran 2 pesos más. Así que bueno, sería 32 con aceitunas. La porción es grande, es una porción grande, tiene bastante aceite, tiene bastante queso. También probamos la fugazzeta rellena, también estaba muy buena, es una gran pizzería, la verdad es que gracias por recomendarlas, no las conocíamos y es una muy gran, muy buena pizzería para lo que sería este top. Yo opino que es muy parecida a la del Cedrón, muy parecida a la del Fortín que probamos, así que recomendable completamente. Bueno, segunda pizzería que vamos a recorrer, esta es Kentucky. Hay muchísimas opciones para recorrerla. Nosotros estamos acá ubicados en Paraná y Corrientes. Esta es la pizzería que hay. Vamos a probar ahora la brevedad. Acabamos de probar la pizza de Kentucky, es la primera vez que como acá. Lo que tiene interesante esta pizza es básicamente la salsa. Tiene mucho ajo la salsa, tiene mucho gusto, es un toque picante. Eso es lo que podemos decir. Tiene un lema, por así decirlo, que es no hace falta pedir doble queso. Tiene queso, digamos que no tiene demasiado queso, pero bueno, ¿cuánto sale? 23 pesos. 23 pesos sale la porción, 10 pesos sale la porción de fainá. Es una pizza interesante, no es una gran recomendada nuestra, pero y tampoco por lo que te deja el gusto ajo en la boca, pero bueno, es una pizza que tiene un sabor interesante la salsa. Bueno, como dijo el compañero Jonathan acá, no la recomiendo, mucho ajo, poco queso, una pizza común, no, para nada recomendable. La tercera pizzería, vamos a ver La Rey. Esta es la última de nuestro top 3 recomendado por ustedes. Así que vamos a ver qué nos ofrece y cómo es la porción. En un rato les contamos. Bueno, ya pudieron ver la porción, sale 25 pesos. Es una porción que tiene un tamaño considerable, tiene queso, le falta como gusto. Nosotros lo que llegamos a la conclusión es que si bien la porción no es fea, le falta un poco de gusto para llegar a entrar en un buen top. Así que, no sé, ¿vos qué opinás? Para mi gusto tiene poca salsa y le falta sal a la masa, así que no, tampoco la recomendaría. Bueno, terminamos el top 3 de las pizzerías recomendadas por ustedes. Primero grabamos San Antonio, después grabamos Kentucky y por último terminamos con La Rey.
De las recomendaciones, la verdad es que con la que nos quedamos es con San Antonio. Es una gran pizzería, la recomendamos. Debería haber entrado en nuestro top, pero no la conocíamos. Las otras son pizzerías más. Tienen sus diferencias entre ellas, pero no eran para el top 10 que habíamos armado nosotros. Así que con eso concluimos el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video de Los Picantes.